El último ídolo se va. Cuauhtémoc Blanco dirá adiós con el Tri este miércoles portando el número que más le gusta y sin deberle nada a nadie. ¿El 100? Ah, no es cierto. El 10, yo creo que voy a utilizar el 10. Genio y figura. Blanco no se muerde la lengua para nada. Igual para desmentir una supuesta enemistad con Márquez. A ver, hijo, yo nunca he tenido ningún problema con Rafa Márquez. Y aquí enfrente de ustedes se los digo. Nada más que los babosos de ESPN cambiaron la entrevista. No tengo ningún problema con él. Si ustedes creen eso, pues créanlo. Yo y Rafa no tengo ningún problema. Esto lo platicamos, fue un malentendido y hasta ahí. Lo mismo que para raspar a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, que en el Mundial de 2002 no lo dejó regresar al funeral de su abuelita. La gente de la Federación, bueno, no estaba Héctor. Son unos cabrones porque no me dejaron regresar, ir y regresar. No me dejaron ir, pero bueno, mira, como me dijo mi madre, pues mi abuelita está en el cielo y ella va a estar apoyando, ¿no? La verdad, yo sí me quería regresar porque yo crecí con ella, entonces para mí fue muy fuerte. Figura que no guarda amarguras, ni siquiera con el Mundial del que la Volpe lo privó en 2006. Es como dice la canción de José, hijo, ya lo pasado, pasado, ¿no? Si no me llevaron, pues no me llevaron y ya. No me voy a poner a llorar en mi casa. Creo que, obvio que sí, sí me hubiera encantado ir, pero bueno, la decisión la tomó el entrenador y así es esto. No. El tema se va completo, con la satisfacción de haber ganado confederaciones, de jugar en tres mundiales, de haber logrado todo con América y de ser en el Tri el último gran ídolo de los verdes. Con ir a tres mundiales, creo que ir a tres mundiales o estar representando a tu país, creo que es lo más bonito. La verdad que me voy feliz, me voy contento. Como te digo, para mí era un reto muy importante. Estar en la selección mexicana y esas metas me las tracé cuando llegué a la América. Quería ser titular en el América, lo logré, y quería llegar a la selección mexicana y jugar un mundial. Y gracias a Dios por el trabajo y por estar bien físicamente, me tocó estar en tres mundiales.